Ante la ola de inseguridad, los cancunenses han optado por el encierro voluntario. Dos de cada tres personas mayores de 18 años de edad han modificado sus rutinas cotidianas con motivo de la delincuencia. 52% ha dejado de caminar por la calle de noche. El 33.4% ha dejado de visitar parientes o amigos, mientras que el 54.3% ha dejado de permitir que las niñas, niños y adolescentes salgan a las calles. La cifra de ejecuciones en Cancún ya supera 400 casos. Crímenes registrados en plazas comerciales, vía pública, transporte público, fraccionamientos, bares y restaurantes, playas, colonias, tiendas de conveniencia, supermercados y hasta fuera de las escuelas. Espiral que se ha recrudecido en 2 años y no para. Por si fuera poco, han aumentado los asaltos a casa habitación, a negocios y las extorsiones de grupos o bandas criminales. Incluso alcanzan hasta los vendedores ambulantes.